Noches. Hola, buenas noches. Jorge Fandermole con nosotros, bienvenido. Fander, ¿cómo estás? Muy bien, gracias muchas, por invitarme. Muchas gracias, es un placer grande tenerte acá, de verdad. Me parece importante hablar primero de tu nuevo disco, lo he tenido en mis manos, muy lindo el arte, muy lindo disco, que recoge una serie de canciones de otros discos anteriores tuyos, pero también algunas canciones que grabas por primera vez. Así es un disco doble que tiene... En el disco 2 justamente son canciones viejas de los primeros, de los años 80, que han sido versionadas nuevamente. Y el disco 1 son canciones que estaban inéditas hasta este momento, pero que nosotros ya veníamos tocando, ¿no? Y hace 9 años que no sacabas un disco. ¿Fue una decisión? ¿Fue una circunstancia? ¿Qué pasó en estos 9 años de Fandermole? Mira, tiene mucho que ver con las dinámicas de las producciones independientes. Nosotros teníamos pensado sacar primero el disco de canciones viejas, pero todo el tiempo fue atravesado por el resto del trabajo, por el trabajo en vivo, por la docencia y por una serie de circunstancias que están muy relacionadas con los avatares de la producción independiente, ¿no? De la edición, además, independiente. Así que en un momento nos pareció apropiado esperar también la producción del segundo y, bueno, así que fue pasando un tiempo bastante prolongado, ¿no? Hasta llegar a este disco que se llama Fander. Fander, sí. ¿Y qué te pasó con esas canciones que habías grabado hace mucho? Bueno, la idea justamente era recuperarlas porque... Como habían sido grabadas en soporte de vinilo, no estaban reeditadas. La intención era justamente ponerlas de nuevo a circular, ¿no? Era como material que estaba perdido, ¿no? Esa fue la idea. Y bueno, la verdad que fue muy interesante ponerlas en una sonoridad nueva, con un criterio nuevo y además siguiendo un sonido, una homogeneidad de sonido con el resto del disco, ¿no? Y Fander, vos un músico, un cantor, un intérprete que tiene, por supuesto, sus propios seguidores, gente que te escucha, pero además, como autor, tenés el reconocimiento de tus pares y muchos han grabado tus canciones, desde Juan Mercedes Sosa, Baglietto, más cerca en el tiempo, podemos pensar en Duna Monti, Juan Quintero. Sí. ¿Te agarró alguna vez como celos de tus canciones? ¿Te da celos de decir, uy, son mías, que andan por ahí con otros? No, en realidad lo que pasa es que lo que me da es mucho orgullo. Me honra que intérpretes tomen ese material para sus repertorios, ¿no? Yo creo que le pasa a todos los, a todos los compositores, ¿no? Es una gran alegría cuando uno ve que alguien ha tomado una canción propia y que la ha pasado por su particular punto de vista, por su sensibilidad, por su manera, por su forma expresiva y de alguna manera la ha recreado, la ha modificado. Para mí es un orgullo. Sí, me imagino, sí. Mercedes Sosa, bueno, estas grandes que nombrábamos. Te invito a que toques algo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Con qué podemos empezar? ¿Qué vamos a escuchar? Esto se llama Agua Dulce. De agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza, nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mal. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan esos ríos mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía.
desde remotos días, la palabra y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal, lo que sé derrame al río en su sangre quedará. De la ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va la memoria. De Apipé se hundió en su espuma y en Yacyretá la luna no termina de llorar. Yo me sueño regresando a un río sagrado mientras el monte olvidado vuelve nuevo a florecer. Y ya leve sin amores ni trabajos, yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días la palabra y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman claras como el agua limpia los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal, lo que sé derrame al río en su sangre que muchísimas gracias, maravilloso. Fander, vas a estar presentando el disco en el Teatro Coliseo el 7 de junio. Así es. Correcto. ¿Ya están las entradas en venta? Sí, están las entradas en venta. Están en venta. Ya están en venta las entradas, sí, sí, del Teatro Coliseo. ¿Qué vamos a tener así? Me imagino que es una fecha linda en Buenos Aires. ¿Qué tenés preparado? En realidad, bueno, yo lo pienso como una celebración por la salida, por la salida del disco. Voy a estar con invitados, gente que participó, amigos músicos que participaron y que contribuyeron a darle esta sonoridad a este material. Voy a estar con Marcelo Stenta en guitarra, Fernando Silva en bajo, violonchelo, Juancho Perón en percusión, Carlos Aguirre en piano y Julio Ramírez en acordeón. Bueno, un gran equipo. Sí, sí. Con todos ellos he trabajado antes y han sido muy generosos porque realmente han puesto mucha idea en este disco. Además de su sonoridad, obviamente. Por supuesto. ¿Y qué queda para adelante? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás disfrutando del disco? ¿Cuáles son tus planes? Mira, en general nosotros trabajamos agregando material nuevo a nuestro repertorio. Hace un tiempo bastante largo que vengo trabajando con una formación estable, con Marcelo Stenta específicamente y con Fernando Silva. Entonces, más o menos el camino es siempre lo que uno va suponiendo como aquello que se va agregando como idea nueva, lo nuevo que se va arreglando. Cuando se termina un disco hay una sensación de final, de corte, ¿no? Pero bueno, siempre ya hay ideas, algunas ideas nuevas para adelante que no fueron incluidas en este material. Así que yo lo pienso como una
como una continuidad de camino, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Fander, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes los convocamos a que busquen el disco de Fander, muy, muy lindo. Vayan al Teatro Coliseo a disfrutar. Se la pasa muy bien en los conciertos de Fandemore. He tenido la suerte de estar por allí. Les recomiendo que vayan. Les agradezco por acompañarnos a ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana para hacer otro resumen de noticias de la televisión pública. Y nos despedimos, aprovechando que tenemos aquí al maestro. ¿Con qué nos vamos? Hispano. Muchísimas gracias, Fando. Gracias. Formas de mis pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da el decir me funda con la primera palabra, hasta el adiós que suspire cuando del mundo me vaya. Cantando al sur del río Bravo, con entonación tan bella, por la cruz del sur se ha dado a volar hasta las estrellas, y va dibujando el sueño de Macondo a un llano en llamas, y habla el hidalgo manchego con el Martín de la Pampa. Nunca caigas de mi boca con palabras deshonradas, del olvido y el espanto y la luz desanimada, ya saldará nuestro idioma sus dos deudas con la historia, pedir perdón tras los mares y aquí guardar la memoria. Porque son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia y que se tensen en el habla el candil de la periferia y la luz metropolitana, y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas, y todo el mundo lo entiende, desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor, es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza. Dum 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 d